Hubo serios incidentes, disturbios en el Paraguay luego de conocerse el proyecto reeleccionista del presidente de este país. Hubo incidentes en los alrededores del Congreso, entre manifestantes y efectivos policiales, y lamentablemente hay que hablar de una víctima fatal. Informe de nuestros enviados. Si bien desde el Ministerio del Interior del Paraguay sostienen que fue un accidente, en un video se ve cómo la policía ingresa a la sede del Partido Liberal y le dispara a Rodrigo Quintana, un dirigente que murió cuando era trasladado al hospital. Pero entraron a matar. Antes de entrar ya estaban disparando a las ventanas de la oficina de la presidencia del partido. Es decir, vinieron con violencia, vinieron a matar. ¿De dónde cree usted que partió esta orden? De Cartes, ninguna duda. No hay otra razón, ¿por qué van a venir? Estamos viendo la instalación de un estado de terrorismo del Paraguay. A partir de 25 senadores, a partir del presidente Cartes, que en su afán de reelección es capaz de atropellar, es capaz de matar. Lo que pasó anoche es de asesino. Yo estaba en la plaza frente al Congreso. Yo formaba parte de un grupo de jóvenes del Partido Liberal que no se encontraba manifestando de forma violenta. Nosotros estábamos de forma muy pacífica, estábamos hablando, cantando y en un momento determinado, cuando la policía intenta retomar la plaza, atacó de forma muy violenta con balines de goma, disparando a mansalva, a Charlo que estaba parado. Y nos vimos rodeados por varios efectivos policiales y no tuvimos a dónde correr. Estos policías nos someten al piso, nos apuntan a la cabeza con escopetas. Y nosotros ya rendidos en el suelo recibimos numerosos impactos de bala. Nosotros no pusimos resistencia, no, absolutamente nada, cero violencia. Y ellos sí actuaron violentamente. Uno vino de atrás. Con su cachiporra me pegó por la cabeza diciéndome: tírate al suelo, carajo, si no se le van a morir todos, amigo. Sin mediar palabras nos empiezan a tirotear, a disparar, nos empiezan a hacer boca para abajo, nos dice que no miremos su cara, que no le miremos a ellos, que no le dejamos una mirada, entonces ahí nos tiran todo en el suelo, en eso agarran, nos disparan a quemarropa, sin mediar ningún palabra, sin nosotros estar armados, no teníamos ninguna piedra y tengo unos cuantos rastros en la espalda. Ni los 25 senadores que aprobaron el referéndum, ni el presidente Cartes, ni el expresidente Fernando Lugo se han pronunciado sobre la brutal represión que mató a un joven militante de tan solo 25 años. La enmienda que enfureció a los paraguayos debía ser debatida este sábado en una sesión especial de diputados, pero fue suspendida por temor a nuevos desmanes.